Ay, chucha, son Max. Hello. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. How are you, my friends? Good, thanks. Ready? I'm fine. Happy to see you again. Next star. Okay, in a moment. Saludos ahí. Vemos que anda en sus labores ahí el compañero Luis. Perdón. Hello, teacher. Hello, Luis. Hello, how are you, Luis? Hello. Eso. Siempre resguardándonos a nuestra población. Excelente. Excelente, excelente labor. Muy bien. Chicos, vamos a comenzar. Welcome. Allá vimos a Herbert. Hi. A Luis, Jennifer, Juan, Aide, Laura, hi. Ria. Hi. Eunice, Ingrid, Jefferson, Brenda, Alejandra, Jessica, José Víctor y me imagino que se están agregando los demás. Ok. Bienvenidos a esta su última clase de este módulo. Esperemos que aprendamos cositas nuevas y más que todo disfrutemos. Ahora termina, teacher. Sí, ahora terminamos. Disfrutemos aprendiendo, porque no hay otra mejor manera de aprender que disfrutando lo que uno está aprendiendo. Porque de esa manera, pues uno aprende con alegría y las cosas se quedan. Si no, no se les hubiera quedado este English is very chiche, ¿va? Ok. Así que aquí tengo una de tantas actividades que vamos a hacer ahora. Esperemos estirar esta hora lo más que podamos, chicos. Ok. I'm going to share my screen with you. Ok. ¿Ya vieron esa laminita? ¿Ya la están viendo? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Muy bien. Estas preguntas ya ustedes ya las tienen que dominar. ¿Verdad? What's your name? Ajá. First name. Sí. How do you spell your first name? ¿Sí sabemos qué es la primera? ¿La segunda? Yes. Yes. Le estoy pidiendo que deletree su primer nombre, ¿verdad? Y en la tercera, how do you spell your last name? El apellido. El apellido, correctamente. ¿Cómo deletrea su apellido? O sea que, si usted me pregunta a mí, Juan, hágame esa pregunta, por favor. How do you spell your last name, teacher? Okay, Martinez. M-A-R-T-I-N-E-Z. Martinez. Así, okay. ¿Verdad? Okay. Very good, teacher. Very good. Bueno, pero vamos a hacerlo en orden porque quiero que ustedes tomen como modelo, okay? Eunice, hágame la primera pregunta. Okay, what's your name? My name is Victor Martinez. José Víctor, hágame la dos. How do you spell your first name? Okay, my first name is Victor. It's V-I-C-T-O-R. Okay, vamos a lo. Okay, Jennifer Arevalo. La tercera pregunta. How do you spell your last name? Okay, Martinez. It's M-A-R-T-I-N-E-Z. Okay, José Ignacio. La siguiente. What's your phone number? It's 7413-1254. Okay. Laura, la siguiente. Okay. What's your email address? Okay, it's
mmvictor71@yahoo.com. Okay. ID, the last one. What all are you? How old are you? How old are you? Okay, I'm 53. Okay, esa es la manera. Ahora, ya saben cómo responder con para su dirección electrónica. ¿No? Va, vamos acá arriba, hay una laminita donde les voy a explicar. Aquí dice common symbols in email addresses. Ya conocen este símbolo, ¿verdad? Todas las direcciones electrónicas tienen esa, ¿verdad? Ya no sé, por dominio, no sé, ¿verdad? Entonces, arroba se dice at. ¿Cómo se dice arroba? At. Luego tenemos el guión medio. El guión medio se dice hyphen. Repita. Mire cómo dice aquí. Hyphen. Con F. Correcto. Ahora, guión bajo. Si su dirección electrónica por casualidad tiene guión bajo, eso se llama underscore. Underscore. Ok. Y por casualidad tiene una pleca. Se llama Slash. Ok. Todas las direcciones tienen .com, ¿verdad? Ese punto se dice dot. Se escribe dot, pero se pronuncia dot. O sea que decimos dot com. Así que la pregunta sería, what's your email? It's goodteacher2023@gmail.com. Mire, escuchó cómo lo digo aquí abajo, mire, goodteacher2023@gmail.com. Ahora casi todo el mundo tiene Gmail, ¿verdad? Por la cuestión de la sincronización de sus datos y las social networks o social media. ¿Okay? Ahora, usted tiene que crear un número de teléfono ficticio o fake, si usted lo quiere. El propósito es que practique los números, que practique cómo el alfabeto, que practique cómo dar una dirección electrónica. ¿Ok? ¿Ready? Bueno, vamos a los grupos. Teacher, pero pudiera poner otra vez la pregunta. Ya se las comparto. Ya le tomo foto. ¿Ok? Ya se las mando. Ok. Muy gracias. Bien. Thank you. You're welcome. Okay, you're gonna have 5 minutes. Okay, 5 minutes.
¿Cómo les fue? How were you? How was the activity? Very good, teacher. ¿Terminaron? Yeah. ¿Terminaron? Un poquito de tiempo, teacher. Yes. No terminamos. Ah, pues lo que vamos a hacer es hacer los grupos más pequeños, entonces. Teacher, una pregunta. Sí. En la segunda, yo nomás me conecté y ahí iban a los grupos. Y no sabía qué era lo que íbamos a hacer. En la segunda y en la tercera, uh-huh, donde dice que cómo es tu nombre y apellido, es que lo tenemos como que deletrear, ¿no? Sí, ahí dice spell. El verbo spell es deletrear. Ah. Entonces ahí le pregunta cómo deletrea su primer nombre. Ah, ok. Gracias. Ok, ahora, ¿ven mi screen ahí? ¿Sí lo ven? Do you see my screen? Yeah. Bueno, vamos a hacer un repasito aquí del present continuous statements. Recuerden que los present continuous statements siempre va sujeto, verb be y el verb ing. En caso sean negatives, solo le agregamos el not después del verb be, y entre el verb be y el verbo ing. Ya vimos reglas y o sea, del spelling y todo eso, ¿verdad? Ahora lo que necesito que hagan, lo que les pido que hagan, es que completen estos tres mensajes. Son tres mensajes de teléfono aquí, donde dice Saturday 12:15 p.m. Hi Anita, it's Joe. I hope you're not working. Ok, aquí lo hicieron negativo porque entre paréntesis tengo not y tengo work. Entonces el verbo este es el que se va a conjugar en presente continuo. Ok, entonces aquí complemento con your, porque yo sé que después you se puede conjugar con are únicamente, ¿verdad? Y como tengo not, solo lo traslado acá y el work pasa con ing. Hagamos esta otra y luego se quedan trabajando ustedes. Dice, sería I am, not, y el do sería doing, ok. Muy bien, continúe. Doing. Anything. Doing. Ok. Ok, continúen, por favor. I am. Continúe, escríbalo, por favor. Escríbanlo. Calling. Escríbanlo. Luego lo comparamos.
Okay, Herbert, go on. Good. I am calling on my cell phone. No, ese don, ¿quién puso ese don? Vamos a ver, Juan Antonio. En el verb be, después del verb be, vamos con not. Ese don't es para presente simple, ¿ok? Ahorita no, eso no puede ser en el presente continuo. Tenemos okay. Sujeto, luego verb be y luego verb ing. ¿Ok? Ya. Yeah. Muy bien. Ajá, we are talking. Sí, está bien, número dos. Lo vamos a ir escribiendo aquí. Yo solo la respuesta, ok. Ya el we está, are talking. Talking. Solo uh-huh. talking. La L no se pronuncia. Are talking about work and things, and we are having and we are having yes. Okay, permítame. Ajá, having, veamos, or having a good time. There is no wind, so people. Is. People es singular o es plural? Singular. Seguro. Plural. ¿Qué significa people? Plural. Para comenzar, ¿qué significa? Personas. Personas. Entonces es plural. Es plural. Are. Entonces are. Are qué? Are. Having.
Are not windsurfing. Muy bien. Ahora, number three. It's raining. Hey, Anita, vamos a ver. Hey, Anita, it's me. Chris and I are at the baseball game. It's, okay, apostrophe S. It's raining. It's raining. Okay, now, so they are stopping the game. So we are coming. Thank you, Selena. We are coming. Okay, good. Ahora sonarían así. Teacher. Teacher. Oh. Hola, hola, díganme. Hola, hola. Hay, ¿cómo se llama? Algunas copias o imágenes que puedan mandar al grupo ahí en las manos, porque ando haciendo ahorita la entrega de un material de internet. Bueno. Pero estoy pendiente en la clase. Ok. Podemos mandar fotografías o capturas ahí. Al... Ok, está bien. Okay. Gracias. Ya dio los. Ahí van las respuestas. Number one, Saturday, 12:15 p.m. Hi, Anita. It's Joe. I hope you're not working. Today, I'm not doing anything. So let's get together. Give me a call. By the way, I'm calling on my cell phone. See you. Number two. Saturday, 1 p.m. Hi, Anita. This is Julia. I'm at the beach with Kim. We're talking about work and things. And we're having a good time. There's no wind today. So people are not windsurfing. Come join us. Bye. Three. Saturday, 2:50 p.m. Hey, Anita. It's me. Chris and I are at the baseball game. It's raining right now, so they're stopping the game. So we're coming over to your place. See you in 15 minutes. Okay. Muy bien. Next activity. Next activity, my friends. Vamos a hablar más, ¿ok? Ok. What's your perfect day? We're talking about vacation. We're talking about free time. We're talking about leisure time or free time activities. Okay, what is the best place for you to have vacation? ¿Cuál es el mejor lugar para ustedes para ir de vacación? It's the beach. The beach. ¿Qué otro lugar? In another country. Ah, another country.
Correcto. Another country. México. Ok, ahí lo metemos en another country. Ok. House in my parents. Ok. Visit family. Visit family. Or visiting family. Ok. In a mountain hotel, in a lake, a park. Ya pusimos de algún cinema. Bueno, podría ser, pero según las preguntas no nos podría ser, ¿verdad? Ok, movies le vamos a poner, movies. Pongámosle movie, de acuerdo, si quiere pasar vacaciones al movie. ¿Verdad? Ahí va a pasar 5 días encerrada en el mundo. Ok, tenemos the beach, another country, a mountain hotel, un hotel en la montaña, visiting family, a lake, ya saben que es lake, ¿verdad? Un lago, a park, and the movies, dijeron. Ok, ahora bien, lo primero que van a hacer, the first thing you're gonna do is responder, where are you? ¿A dónde estás? Ahí voy a meter el lugar, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a ir respondiendo aquí. I'm at the beach. Ok. I'm at the beach. I'm at Cuco Beach. Esa playa me gusta. Cuco Beach. What's the weather like? Aquí me están preguntando cómo está el clima. The weather is hot. The weather is hot and sunny. Muy bien. Respondo la otra. Who are you with? I'm with my friends. ¿Y qué estamos haciendo? We're playing soccer and drinking soda. Ok, ya respondí. Luego usted va a decirle a sus compañeros qué es lo que es, cuál es su día perfecto. Ok, vamos a hacer eso, por favor. Let's do it. I'm gonna give you 3 minutes to answer y a los 3 minutos nos vamos a trabajar a los grupos. Contando desde ya. Teacher, what the weather like? So do you say Spanish? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? Okay, thanks. Hey, estamos iguales, teacher. Tragando y platicando. Y sorry, no, es una muela, sorry. Ah, yo sí estoy. Mire, ya no la aguanto. Aquí escribí, mire. The weather is hot and sunny. Okay. Ahí van las weather ¿cómo conditions. Está el clima? ¿Cómo está ahí van el las clima? Condiciones del clima. Thanks.
How are you with? ¿Con quién vas? O ¿con quién? Ajá, ¿con quién? ¿Con quién estás? Are you finished or do you need more time? Two more minutes. Dos minutos más, chicos. Two more minutes. Okay, 2 minutes are gone. Ready? Okay, vamos a los grupos. The only thing you're going to do is to read your perfect day. Solo van a leer, okay? Compare cuál es la mejor vacación. Imagine, ¿cómo se dice imagine? Ah, imagine. Imagine. Thanks. Sí. Imagine. Porque aquí dice, imagine you're having a perfect. Imagina que estás teniendo un día perfecto. No okay, let's go to the groups.
Hello. Welcome. Ok, ya están todos. Muy bien, chicos. Ahora quiero que I want you to be concentrated and relax. Van a hacerse una entrevista en pareja. Ok. Ayúdense entre ambos. Voy a crear, los voy a mandar por parejas. Ok. Si alguien no tiene pareja ahí en el momento, me avisa para reasignarlo. Ok. Se sale y yo lo reasigno. De acuerdo. Así que le voy a dar suficiente tiempo para que realice esta entrevista. Creo que 8 minutos van a bastar. Aquí vamos. Here we go. Ah, perdón. No les he mandado la foto. Se las envío por el cel. No llegó nadie a mi sala. Ya voy, ahorita. Ahorita lo arreglamos eso. Ok, tengo la 1, la 2 llenas. Herbert, lo voy a enviar con Flor de María. No sé si tenía que esperar más tiempo, pero estaba sola. Ahorita, ¿quién está hablando ahorita? Jennifer Areval. Ahí está Flor. Estaba sola, dicho. En serio. Bueno, entonces hagamos algo. La voy a enviar a usted con Herbert. Ok. Son los únicos que solos con su soledad. Ya llegó Flor. No le digo. Yo también no tuve a nadie. ¿Qué pasó? Por eso regresé. Pero yo lo acabo de enviar a usted, este Herbert. No me enviaron, no cayó. Yo le envié ahí, se salió usted. A mí me envió. Porque no había nadie y estuve esperando. Ay, Dios. Entonces, Flor. Me voy a enviar de nuevo a donde estaban. Please. Flor a las 5. Ok, Herber, gracias. Herbert a las 4. Ok. Eso. Good job, my friends.
Bueno, chicos, lamentablemente el tiempo ya nos alcanzó. Yo sé que quedaron. Ay, no sé si. Quedamos a media, teacher. Estaba, ya estaba agarrando ahí. Ay, la pena. Lo siento, pero. Por el otro grupo. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo y bueno, tengo que pasar lista todavía. Nomás unas palabras. Entonces, teacher, mañana bueno, ya no vamos a estar, ya no nos vamos a conectar. Ahora terminamos el módulo. Teacher, sería, entonces, que hasta el 20 de febrero va. El 20. El 20 de febrero. El febrero sería la otra conexión del otro módulo, profe. Una semana de descanso. Ok. Muy bien, bueno. Pero es que no es bueno descansar, dígale, teacher. Para practicar, entonces. Practiquen, ¿verdad? Ustedes pueden darse sus contactos ahí, todo eso. Bueno, yo les deseo éxito, sigan adelante con el idioma, ¿verdad? Y siempre pregunten, sea el profesor que tengan o profesora que tengan, siempre pregunten, ¿verdad? Salgan de dudas. Yo, teacher, le doy gracias a usted y a la muchacha que interfirió en aquel momento cuando yo estaba queriendo tirar la toalla. De veras que estoy agradecido porque muy bien. Después le hallé el ritmo. Muy bien, así es. Y más que todo, la convivencia la hacen ustedes, porque ustedes son los que practican. ¿Verdad? Ustedes están ahí, el tú a tú, no es así. Ahí están perdidos, pero... Pero se están ayudando. Recuerden, es el primer módulo, 16 clases. Es poco tiempo, pues, pero ya avanzaron, ya dieron el primer paso. Bueno, voy a pasar lista. Ok, Alejandra María. Present, teacher. Thank you. Alexis Emanuel. No vino. Andrea. Present. Brenda Sofía. I am present. Thank you. Bryant. Present. Thank you. Claudia Lisette. Se fue. Esteban Otoniel. No vino. Present, dice. No le escucho. Me avisan si escriben al chat. Eunice. Present. Flor de María. Present. Glenda Carolina. Present. Herbert, por supuesto. Herbert, thank you. Ingrid, también estaba. Jefferson. Aquí estoy. Thank you. Present, teacher. Ya lo vi. Selena también ahí estaba. Jennifer, yes, Arevalo. Teacher. Jennifer también. Present. Yes. Jessica. Present. Thank you. José Ignacio. Present, teacher. Thank you. José Ingrid Victor. Morena puso ahí presente en el chat. Creo que ya le tomé la asistencia, Ingrid, sí. José Víctor. Present. Thank you. Jocelyn. Present, teacher. Thank you. Juan Antonio, por supuesto. Present, teacher. Aide. Aide. Present, teacher. Thank you. Kathy. Here, teacher. Thank you. Kevin Colocho. Yo lo vi, pero no responde. Laura.
Creo que él, a él no le sirve el micrófono porque con él me tocó. Está fregado, no eso. Está fregado eso. Okay. Ok, thank you, Laura. Sí, ahí le puso en el chat, teacher. Ok, Luis también, ¿verdad? Muy bien. Ok, me despido. Ha sido un gusto haber compartido. Igual para nosotros, teacher. Fue un gran placer, ¿verdad? Gracias a ustedes también. Gracias por todo, teacher. Gracias, teacher. Gracias, ojalá nos veamos en el próximo módulo. Primero Dios, así que cuídense mucho y pues éxitos. Thank you. Goodbye. Saludos. Hello, teacher. Goodbye. Goodbye. Bye. Goodbye, teacher. Bye bye.